tal? Muy buenas noches, bienvenidos a esta edición especial de TVC Deportes Total. Estamos con todos ustedes para analizar las semifinales del fútbol mexicano. El Pachuca ha ganado el día de hoy 2-0, da un paso ya prácticamente definitivo para derrotar a los sorprendentes indios tan maltratados por Rafael Ocampo. ¿Eres Gerardo Velázquez nada más? ¿Ya te quitaron el de León? Es que no cabe porque es muy largo. Okay. Oye, somos los únicos fachosos de la televisión, nosotros seguimos sin corbata. Indicaciones de la que ya no sale, pero bueno, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, contento que ¿Estás aquí. ¿Estás contento porque perdieron los indios? No, yo no, tú debes estar tú feliz. Tú vas con el establishment, ¿no? Yo voy con el establishment. Pachuca. No, yo voy con los Pumas. Soy Puma de closet, lo he dicho toda la vida. Hola, Gil. Gerardo Velázquez, ¿cómo estás? Qué elegante, Rafa, ¿cómo estás, Gil? De negro, mira, de mafioso, como buen árbitro. No, bueno, vengo de árbitro. Te anda buscando Cristante, Oye, un saludo, un abrazo. No, nos hemos pasado, creo que ya lo reconoció, creo que todos unificó criterios. Pero estamos hablando de otra cosa, ya dijimos lo que tenemos que decir. Hay quienes tienen casa chica, nosotros tenemos mesa chica y ahí están los chicos. ¿Qué tal, Gerardo, Rafa, Gilberto, Luis? Un saludo para toda la gente. Hoy gana el Pachuca y además aplasta a los indios. El partido era para terminar 5-0. Pero termina 2-0. Hoy le falta contundencia a Pachuca, pero creo que con eso tiene suficiente para avanzar. 2-0 es suficiente, Rafa, sí. Ya le tienen que meter los indios 3-0. Y Luis Castillo, que sale en todos los programas de TVC Deportes, en todos. Yo no sé cómo le hacen, pero está. Si hay NBA, sale en NBA. Si hay primera, sale en primera. Sale en todos lados. Luis, parece que debe ganar mucho dinero, ¿eh? Eso parece. Eso parece. Te vistes como Deja si ver al millonario, final. ¿Eh? Eso sí. ¿Qué te iba a decir? Parece que se termina la historia de Cheliciento. Ayer en el Cuauhtémoc se acabó la historia. Bueno, pues vamos a revisar de inmediato lo que ha sucedido el día de hoy en el Olímpico Benito Juárez, allá en Ciudad Juárez. Hubo un momento muy desagradable que ya veremos un poco más adelante en la tribuna, pero lo que fue en el campo, Rafa, no hubo ningún problema para el Pachuca, que superior. Aquí vamos a ver los goles. El primero, este remate por parte de Cristian El Chaco Jiménez, un servicio de 80 metros de Muñoz Mustafá, ¿eh? Larguísimo, sí, le ganan la espalda a los defensores. Vamos a ver, le ganan allá a Juan Carlos de la Barrera. Primero los goles y luego tendremos oportunidad de hacer un análisis más a fondo, ¿no? Este es el segundo gol. Vean la jugada, perfectamente coordinada por abajo, que es lo que le gusta a Enrique Mesa. Control de balón. Mira, ahí está Luis Montes. Se la pasa a Blas Pérez y le da perfectamente bien la pared y define por abajo. Ya Cirilo Saucedo a estas alturas era el héroe, sí, de los indios. Había sacado 3 o 4, algunas de forma realmente espectacular de parte del portero de indios. Pero ¿sabes qué es lo importante, Rafa, Gerardo? Que en esta jugada se ve el trabajo Enrique Mesa. Los dos hombres que ingresan de cambio son los dos que le resuelven en el partido al final del encuentro. Otra vez los cambios le funcionan como le funcionaron durante todo el campeonato y en aquel partido que recordarán bien contra Atlas. Hace 3 movimientos y los 3 que mete son los 3 que terminan haciéndole gol al Atlas. Aquí están los regresos con 2 goles de diferencia en semifinales en la historia del fútbol mexicano, cuando el Cruz Azul era un equipo de prosapia. Podía hacer este tipo de cosas, y el América también, ahora no. Ahora ahí vienen, ya hablaremos si hay oportunidad de los cambios que trae Cruz Azul. Nada más, conociendo a Enrique Mesa, Gilberto, que es un tipo tranquilo, pero muy exigente también, yo no creo que haya quedado conforme, aunque se sabe, como bien dicen, que el 2-0 puede ser suficiente. La verdad, les faltó mucha contundencia, era para que hoy, como dijo Gustavo, hubieran metido 5 o 6 goles. ¿Eh? Sí, en cuestiones futbolísticas creo que se vio la diferencia, ¿no? De la primera posición del equipo de Pachuca y el lugar que queda el Indios. El objetivo del Indios era salvarse, ya lo tuvieron. Creo que este era un sueño. Creo que hoy el equipo de Pachuca los puso en su lugar. No porque estuvieran jugando mal o no lo merecieran estar en semifinales, sino que la realidad futbolística se vio hoy con estos 2-0 y también comparto su opinión. Creo que Enrique Mesa debe estar preocupado porque hoy el equipo de Pachuca debió haber salido con un marcador escandaloso de allá de Juárez. Pero es escandaloso. Yo no sé qué le ven. No, yo no soy escandaloso. A lo que sucedió en el terreno de juego. Para que ganen de visitante, 2-0 no, un equipo. Pero no estamos hablando de la serie, ¿no? Claro. Estamos hablando de lo que pasó hoy. Igual, es un escándalo igual, ya. Indios por ahí pudo haber metido 2 goles, hay que decirlo también. A mí lo que me sigue sorprendiendo es la mentalidad que de pronto impera en ciertos técnicos, en este caso específico el uruguayo Héctor Hugo Eugui. Sabes ya las limitaciones que tienes como equipo, sabes que está jugando muy bien Pachuca, que te va a hacer muchas oportunidades de gol. ¿Por qué no atacas? O sea, ¿por qué basar otra vez en la muralla defensiva, que no le funcionó tan bien como el resultado marcó contra Toluca, porque les hicieron muchas oportunidades de gol?
y se la juega atrás. Va, ya, si estás en esa instancia, si ya sabes que ya cumpliste tu objetivo fundamental, claro, juégatela, dale un buen espectáculo a tu gente, que sea realmente un partido a morir. Hoy la estrella de los Indios fue su portero. Sí. Sí, como se dice vulgarmente, no mueren de nada, ¿no? Nada. No murieron de nada el día de hoy los Indios, realmente con el mismo sistemita, ahora se encontraron con un equipo bastante mejor para el toque de la pelota, que toca por abajo, que envuelve, que tiene la posesión absoluta, y no hicieron estrellas hoy ni a Malagueño ni a De la Barrera, como los hizo el Toluca en los centros y centros y centros y centros.